Hemos visto cómo leer valores por el teclado. Hay también otras formas, pero estamos yendo a lo sencillo. Vamos a ver ahora cómo usar condicionales y una estructura de repetición. Aquí tenemos la estructura mientras, fin mientras. Y en Python la estructura mientras se escribe con while, que significa mientras en inglés. Al igual que en pseudocódigo, va seguido de la condición que nosotros queremos que sea el... Este bucle de repetición funcione siempre que el número de exámenes sea menor o igual que cero, es decir, que sea negativo. Vale, eso indicaría que el usuario se está equivocando y en vez de introducir un valor positivo, eh, como nosotros esperamos, está introduciendo un cero o un negativo. Verdad, daros cuenta en Python que al final de cada eh, de la instru instrucción, while va un. Eh, carácter de dos puntos. ¿vale? Fijaros que cuando yo pulso intro, fijaros lo que ocurre, el cursor no, no queda pegado a la izquierda del, de la pantalla, sino que tiene un tabulador. Y esto significa que todas las instrucciones que se escriban con este tabulador debajo de While van a pertenecer al While. ¿vale? Entonces, si nosotros queremos que el esta instrucción que lee el número de exámenes quede dentro del while, nosotros la escribimos con este tabulador que indica, como hemos dicho, que la línea 31 forma parte del while. ¿vale? El, ¿Cuándo se acaba el while? Pues el while, si yo pongo aquí otra, instru otra instrucción, por ejemplo, un printola, que no hay que ponerlo, lo vamos a borrar pues esto sigue siendo parte de la estructura de repetición mientras o while. ¿Vale? ¿Cuándo se acaba el while? Pues el while se acaba cuando yo dejo de escribir instrucciones con el tabulador. En este caso, si yo escribo aquí, por ejemplo, este comentario fin while, pues no hace falta escribir el comentario, pero como ya en la línea 34 no hemos puesto el tabulador, pues concluye la estructura de repetición no es necesario, por tanto, escribir un fin mientras, como hacíamos con el pseudocódigo. ¿vale? Esto, este hola, ¿qué tal? No es necesario. Y si nosotros ejecutamos esto que llevamos, nos va a pedir que lo guardemos, lo guardamos. Introduce tu nombre. Decimos por ejemplo Ana, ¿cuántos exámenes has hecho? Un valor positivo. Vamos a equivocarnos introduciendo un cero. Nos lo vuelve a pedir porque está dentro del while. Si ponemos un menos uno nos lo vuelve a pedir, pero ya cuando ponemos dos, un valor positivo, concluye el while y con él concluye el algoritmo. ¿vale? Entonces digamos que esta instrucción que tenemos aquí, como hemos dicho, equivale a estas dos, pues ahora nos toca escribir un condicional, nuestro primer condicional en Python, posiblemente para algunos de vosotros. Y eh, la estructura si condición entonces en Python es if, que sabemos que significa el sí condicional en inglés, y la condición es idéntica. No me exámenes menor o igual que cero. Y en lugar de escribir un entonces, perdón, escribimos dos puntos. Si os fijáis ahora cuando pulsamos intro, tenemos en la línea 33, tenemos dos tabuladores. ¿vale? El porque este segundo tabulador corresponde a las instrucciones que van a estar dentro de la estructura condicional sí. Y aquí lo que nosotros queremos escribir es un recordatorio de que el valor debe ser positivo, como vemos en la línea 68. Pues nosotros sabemos que con print podemos escribir mensajes, recuerda, por pantalla. Recuerda que el valor debe ser positivo. ¿Vale? Como decimos, insistimos, este print está dentro del condicional, porque hay un tabulador. Si yo vuelvo a escribir aquí otra instrucción, también va a estar dentro del condicional, pero en el momento en que yo puse borrar tabulador y ya esté escribiendo aquí eh, instrucciones, esta última instrucción en la línea 35 ya no pertenece al if. Por lo tanto, si queremos, por claridad, podemos escribir aquí eh, fin sí. ¿vale? Eh, no es necesario, pero para orientarnos, ¿vale? El, y este print, tal como está ahora en la línea 36, pues ya no pertenecería al condicional, sino que pertenecería al while. Lo que ocurre es que nosotros este print nos, no lo necesitamos, entonces lo podemos borrar. Y ahora sí, con bueno, este print hola tampoco lo necesitamos, lo podemos borrar, ¿verdad? Así que lanzamos de nuevo el algoritmo, introduce tu nombre, decimos que nos llamamos Luis, dos, vamos a poner un 0. Y nos dice efectivamente, recuerda que el valor debe ser positivo y nos vuelve a pedir un valor. Ahora ya ponemos un valor positivo, el 4, y salimos del bucle while. ¿vale? Esto al principio es como un poco extraño, pero cuando lo escribáis vosotros os daréis cuenta que es mucho más cómodo, ¿vale? Y hay que escribir bastante menos y el código queda más limpio y menos sobrecargado. ¿vale? Continuamos. Ahora estamos con el paso 6 definiendo arreglos. Vamos a avanzar un poquito la pantalla para centrarnos en lo que viene ahora. Y sabemos nosotros que en pseint, en pseudocódigo, para definir un arreglo empleamos la palabra reservada dimensión junto con el, el nombre de la variable y el número de valores que va a tener ese arreglo o ese array. ¿vale? En Python, lo más parecido que tenemos a, a un arreglo son las listas. Entonces, empleando esta instrucción que estáis viendo aquí, eh, notas igual a list, entre paréntesis, pues estamos creando con list, el, estamos creando un arreglo eh, vacío. Esto es una función que se llama constructor porque construye un tipo de datos en este caso, en este caso un arreglo. El tipo de datos es una clase arreglo. ¿vale? Y como veis no necesitamos indicar el número de elementos porque Python se va a encargar de gestionar correctamente el número de elementos según nosotros vayamos añadiendo datos o eliminándolos. ¿vale? Entonces, llegamos a este punto. Vamos a ver una cosa muy útil de Python. Hacemos aquí una pequeña pausa y vamos a utilizar Python desde línea de comando. ¿vale? El, bueno, luego os diré cómo abrir una línea de comando, si vosotros todavía no sabéis cómo hacerlo, pero en mi ordenador, que, que es Linux, escribiendo Python o Python 3 en este caso, entramos en modo línea de comando de Python. Python es un lenguaje interpretado y eso significa que, tal y como nosotros escribimos una instrucción, el intérprete la ejecuta. No requiere una compilación como otros lenguajes, ¿no? Y generar un archivo intermedio antes de ejecutar o un archivo ejecutable finalmente. Entonces daros cuenta, cuando nosotros decimos notas es igual a list, en la variable notas se ha almacenado un array vacío. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un array? Porque empleamos la función type para ver qué es lo que hay dentro, qué tipo de datos tenemos en notas. Y vemos que es una clase lista, ¿vale? Esto que estamos haciendo en esta pantalla es completamente independiente de lo que estamos haciendo en el código, pero nos viene bien para clarificar algún concepto. O si no nos acordamos de una instrucción como se escribía, podemos aquí practicar eh, para asegurarnos que la instrucción es como nosotros pensamos. Entonces, haciendo un ejemplito rápido, ya que estamos aquí, podemos decir que número es igual a 5. Y si ahora preguntamos cuál es el tipo de número, pues va a ser de clase entero. Y yo digo distancia, que una distancia, más a bien, distancia puede tener en kilómetros, puede tener valores decimales, va a ser 10.8. Cuando yo pregunto cuál es el tipo de datos de distancia, vemos que es flotante, es un tipo real. ¿vale? Y ya por acabar, cuando, si yo digo eh, saludo, igual a buenos días, cuando yo pregunto qué es lo que hay qué tipo de datos hay dentro de la variable saludo me dice que es un str que es un string como habíamos dicho una cadena de texto ¿vale? en definitiva que cuando, con la asignación de notas igual a list entre paréntesis hemos creado una lista vacía que es lo más parecido a un arreglo que tenemos en python vale seguimos avanzando ahora veremos cómo se usa ese arreglo en el siguiente punto Vamos a emplear una estructura de repetición para. Si os dais cuenta, se va a leer eh, la calificación de cada examen del usuario, del alumno, y se va a guardar en, en el arreglo notas. Esto es una estructura de repetición para que va desde 0 hasta el número de exámenes menos 1, haciendo oh, incrementos de una unidad. Paso igual a 1. ¿vale? ¿Cómo escribimos eso en Python? Pues para, en inglés es for, y decimos para el índice, para el índice, pero en vez de decir hasta con hacer, decimos for índice in, y vamos a poner el rango de valores que debe tomar este, este índice. que en El rango sería el valor inicial, que en este caso es 0, y el valor final menos 1, que sería... NumExámenes. ¿Vale? ¿Esto que significa? Que en, este, en esta estructura de repetición el índice va a comenzar en 0 y va a acabar en este valor que está aquí, menos 1. Justo lo que nos interesa. Y al final de la cabecera del for, de la estructura de repetición para, se pone, al igual que con el while y con el if, con el mientras y con el si sí condicional, dos puntos. ¿vale? Pues ya estamos dentro del for. Lo sabemos porque aquí hay un pequeño tabulador. Lo que escribamos ahora en la línea 48 va a estar dentro de esta estructura FOR de repetición. ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a aprovechar que estamos aquí, copiamos este texto, lo copio enterito y nos ahorramos a escribir. Y sabemos que tenemos que leer eh, un valor eh, real para el arreglo notas. Entonces, eh, notas. Vamos a emplear una función de, la, de los arreglos que es añadir al final. Sabemos que Notas en este momento es un arreglo que está vacío, pero nosotros vamos a, a introducir aquí un valor en el arreglo. ¿vale? ¿Qué valor? Pues el que el usuario nos introduzca. Y recordad que como parámetro de input de la función input ponemos el mensaje por pantalla que queremos mostrar al usuario, que lo tenemos. Copiado en el portapapeles y es introduce la nota del examen eh, índice. ¿Qué ocurre? Bueno, esto si lo ejecutamos nos va a dar error porque eh, la función input no admite varios parámetros. Aquí tenemos varios parámetros. Esta primera cadena introduce la nota del examen, luego esta variable y luego esta otra cadena. Entonces, Vamos a hacerlo de una forma un poco diferente, así vemos varias maneras de conseguir lo mismo. Vamos a, en vez de escri escribirlo directamente, vamos a escribir mensaje. Daros cuenta que mensaje no queremos que esté pegado a la izquierda, queremos que esté con un tabulador para que esté dentro del for. Entonces, la, eh, vamos a definir una cadena que es mensaje, que... Eh, es introduce la nota del examen y concatenamos añadiendo el índice más 1 que a su vez se concatena con el, este tramo final de la cadena. Dos puntos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos convirtiendo el valor numérico de índice, en este caso índice más 1, lo estamos convirtiendo a str que hemos visto antes que es tipo cadena. Estamos convirtiendo un número a cadena para poder concatenar. Y ahora sí, ya podemos eh, utilizar este mensaje, eh, digamos, elaborado. Digamos, elaborado porque incorpora una parte fija eh, o constante y una parte de una variable. Vale. El, vamos a ejecutar, vamos a ver cómo va este algoritmo. Guardamos el archivo. Introduce tu nombre. Vamos a decir que, que somos, por ejemplo, Romeo que tenemos dos exámenes, que la nota del primero es 6,7 y que la del segundo es 8,9. Y aquí se acaba, o sea que esto está funcionando correctamente, ¿vale? Esta estructura de repetición for se está repitiendo dos veces, ¿por qué? Por este rango, rango de 0 a num exámenes, ¿vale?